Todo hacía indicar que Luis Suárez agredió con un mordisco al italiano Giorgio Chiellini. Pero parece ser, según los uruguayos, que el delantero de Liverpool perdió el equilibrio y sus dientes se tropezaron con el transalpino. En su defensa ante la sanción de la FIFA, el jugador asegura que perdí el equilibrio y mi cuerpo estaba inestable, así que caí contra el rival. En ese momento mi cabeza cayó sobre su cuerpo, dejando un golpe en mi cara y un fuerte dolor en los dientes. La FIFA, sin embargo, describió el incidente como deliberado y sin ninguna provocación previa. La sanción ha dejado a Suárez sin el Mundial y sin jugar al fútbol hasta finales del mes de octubre. Una decisión que ha dividido a la opinión pública alrededor del planeta. E incluso Nicolás Maduro tenía su propia visión. Nadie niega que tenía que haber habido sanción, pero suspenderlo por 4 meses sin fútbol es mucho. Sacarlo del Mundial, con lo que significa para la gente sudamericana, lo rechazamos totalmente y les mandamos nuestra solidaridad. Luis Suárez ya se encuentra en Uruguay rodeado de su familia. Las próximas semanas parecen ser claves también para saber qué camiseta vestirá el uruguayo una vez cumpla la sanción.